Hola, bienvenidos a mi diario. ¿Cómo están? Me imagino que súper bien. Esa es la intención, que todos los días nos levantemos con mucho positivismo, que nos levantemos felices, que nos levantemos alegres, pese a los problemas que puedan estar a nuestro alrededor. Pero todo se puede controlar, hasta las enfermedades mentales, hasta cosas como el estrés y la ansiedad, que es ahorita, digamos que la enfermedad del siglo XXI. No sé hasta dónde se pueda considerar como una enfermedad. Para eso tenemos a este gran invitado del día de hoy, el doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. ¿El estrés es una enfermedad? Un interrogante así de grande. Doctor, me encanta tenerlo aquí con nosotros. Como siempre, un gusto saludarte, Diana, y saludar a los televidentes de tu diario. Lo ven muchísimo y me preguntan mucho por usted, doctor. Para mí, un gusto. No, y yo sé que todo lo que usted nos habla aquí, todo lo que nos enseña y todo lo que comparte con nosotros enriquece muchísimo la vida propia y también para las personas que viven a nuestro alrededor. ¿El estrés se puede considerar una enfermedad? El estrés en algunos casos es considerado una enfermedad. Por ejemplo, alguien que ha sufrido un evento, un acontecimiento vital donde ha sentido que se ha puesto a riesgo su existencia, lo llamamos estrés postraumático, es decir, esa presión externa claramente determinada que genera una serie de manifestaciones emocionales. Pero el estrés en general es un genérico, es decir, es una situación de presión, que muchas de las veces es la presión hacia afuera, es las situaciones del entorno que nos genera situaciones o molestias o complicaciones emocionales, y también existe como un estrés interno, es decir, una presión biológica porque algunas de los órganos del organismo no están funcionando de manera adecuada. Entonces eso genera una presión dentro del cuerpo y también puede ser otro factor de riesgo o un factor de riesgo para tener enfermedades emocionales y físicas. Ahorita hacemos la diferenciación, pero todos somos tan exagerados que por cualquier motivo, porque estamos en un trancón y llevamos 15 minutos de retraso, decimos, ¡qué estrés! Dios, me voy a enloquecer. Y bueno, términos así parecidos, yo creo que todos en absoluto lo hemos utilizado, pero ¿cuáles son las causas? En términos muy sencillos, muy coloquiales del estrés, ¿cómo puedo detectar que en realidad estoy estresado? ¿Qué pasa en el organismo? Todos decimos que el estrés es una situación de presión. Si tú te das cuenta, tener prisa de llegar a un sitio y que el trancón se haga fatigoso nos genera una presión externa y hemos vuelto acuñando un genérico que se llama estrés. Pero tomémoslo en un ejemplo más grueso, que es una situación laboral. Por ejemplo, aquel que se entrega y se abnega por una situación laboral de manera permanente y siente que los resultados se hacen un poco más difíciles. Entonces empieza a tener esa presión externa repercusiones en su estado emocional. Entonces, muy seguramente empieza a tornarse más irritable, más... Por cualquier cosa. Mucho más tenso. Explota por cosas, empieza a tener molestias en el cuerpo. Entonces esas enfermedades que no tienen una explicación, sobre todo cefaleas que las estudian y no tienen un equivalente de otra enfermedad clínica, los espasmos musculares, sobre todo en los grupos de la espalda, tienen una relación, las molestias gastrointestinales que influyen de manera directa en las situaciones emocionales, en todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, este tipo de conjunciones, además de lo físico, esta irritabilidad, esta dificultad para concentrarme, es que ese fenómeno me está trayendo molestias en mi vida cotidiana o en mi funcionamiento diario. ¿Qué puede desencadenar un estrés que no se maneje bien, donde no se busque ayuda, donde no se tome un espacio para relajarse y para descansar, sino que la presión cada vez es mayor, el estrés cada vez peor? Entonces me imagino que físicamente hay unas consecuencias. Quizás lo que todos sabemos y decimos con mucha frecuencia, y es que esto me hace estallar, pero ¿cuáles son las repercusiones del estallido? Y si lo ves, donde se termina viendo más es en el entorno nuestro. Entonces, muchas veces lo que perdemos es calidad de vida, bienestar. Entonces, ese bienestar lo vamos a sentir en la casa. Entonces,
en la casa no nos aguantan, traemos los problemas de allá para acá, entonces muchas de a veces esas dificultades conyugales que terminan en fracasos conyugales tienen una relación directa en la situación laboral, y qué no decir quizás en lo que no es una enfermedad que a veces hablamos, sino lo que es la vida, que termina destiñéndose la vida, termina quitándose, los helados le saben amargos, el arco iris le parece en blanco y negro, empieza a perder la capacidad de gozarse la vida de manera adecuada, y es un factor de riesgo obviamente para enfermedades como depresión o trastornos de ansiedad. Hoy les voy a enseñar a hacer un jugo que me encanta porque tiene dos ingredientes poderosísimos de la naturaleza, la piña y el apio. Antes de empezar a prepararlo, que es demasiado sencillo, les voy a dar los ingredientes para que de pronto los vayan consiguiendo en su casa o para que los vayan anotando. Simplemente un vaso con agua. Recuerden que el agua es mucho mejor hervida. Se dice que el agua de la llave es muy sana, pero solamente piensen en cuando llega a su casa todo el proceso por donde tiene que pasar el alcantarillado, todo este tipo de cosas, entonces trae con sí muchas toxinas, es mejor hervirla. Para mí es básico esto. La piña, picada en rodajas, ahorita solo le vamos a quitar la parte del centro, y el tallo de apio con hojas también incluidas. Vamos a necesitar una licuadora, vamos a agregar aquí un vaso con agua. Quiero contarles que la piña tiene fama de ser una fruta muy diurética y muy depurativa. Esto lo que hace es que nos ayuda a eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo, activa el metabolismo y también la eliminación de grasa. Miren lo que estoy haciendo, simplemente la piña menos el corazón, no sé cómo le dirán ustedes, la parte del centro, esta parte que es un poquito más dura. Entonces simplemente vamos a utilizar esa parte. Y el apio va completo. Vamos a tener todos los ingredientes aquí. Un secretico, ¿saben qué? A veces le aplico un poquito de vitamina C, el que consiguen en el polvito de forma natural, le agregan una pizquita todos los días. Eso también les va a dar unas grandes vitaminas y va a ayudar a que se evite gripas, catarros, muchas cosas de estas. Ahora lo vamos a licuar. Que quede muy, muy bien licuado. Otro dato importante es que la piña ayuda a prevenir el estreñimiento por la cantidad de fibra que aporta. La piña es uno de los alimentos más sanos de la naturaleza. Hay discusiones porque hay nutricionistas o personas que dicen que la piña es muy dulce y no se debe consumir. Hay frutas como la piña, como el banano, como la uva, que tienen una gran cantidad de azúcar. Ustedes saben que las frutas son hidratos de carbono, que son los hidratos de carbono asimilables, o sea, los buenos, los que debemos incluir en nuestra dieta. Aquí vamos a servir nuestro jugo delicioso. Es delicioso, yo sé que al principio de pronto les va a dar un poquitico de trabajo acostumbrarse a las personas que no disfrutan de los sabores del apio, porque hay gente que lo disfruta, hay gente que no, pero se van acostumbrando. Eso es ideal también para tomarlo en las mañanas. Yo lo que generalmente hago es que mi jugo estrella siempre lo tomo, pero una vez al mes, después del agua, al clima que está al lado de mi mesita de noche al levantarme, luego el zumo de limón con agua caliente, me tomo este jugo de piña con apio. ¿Por qué? Porque es buenísimo. Además, el apio tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, diurético, tiene un gran contenido de fibra. Un dato muy importante que no se me puede pasar es, según investigadores de la Universidad de California, el apio es buenísimo para ayudar a bajar el colesterol. Hasta 7 puntos por cada 2 tallos de apio que consuma al día. Así que es bien importante, anticancerígeno también. Tiene muchas propiedades, es un jugo natural y que nos va a brindar muchísimos beneficios. Amo la naturaleza y todo lo que nos da por eso, porque nos da muchos beneficios para cuidar nuestro cuerpo. Un cuerpo sano, mente feliz. Salud.
Láser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Nuestro centro de belleza Camilo's Spa, trabajamos de la mano con la moda, ofreciendo a nuestros clientes gran variedad de servicios profesionales para el cambio de su imagen. Mujeres que quieren resaltar su rostro con puntas claras con tintes sin amonio. Rubios perlarizados impactantes. Cambios impactantes en maquillajes y cortes. Para mujeres que desean resaltar su belleza y en pocos segundos obtener cambios extremos. Hola mi familia latina, soy Patricia Baten, agente de bienes raíces en el hermoso estado del sol, la Florida. Donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Raton, Brickell, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir, o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. Es normal que veamos personas mayores estresadas porque tienen carga de trabajo, carga de estudio, porque tienen muchas labores en la casa, porque las amas de casa también tienen muchas cosas encima. Pero me parece preocupante, doctor, y cada vez se ven más niños en edades escolares estresados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es quizás una de las, uno de los altos que debemos hacer y un freno, porque yo creo que la mejor manera de que el aprendizaje funcione es tener la mejor disposición, es estar lo más dispuesto y relajado, con una sensación de comodidad y bienestar posible. Y lamentablemente muchas veces la educación termina siendo una situación demandante, exigente, competitiva, y esto genera fenómenos de estrés muy importantes. Y si a esto le suman los padres que solo quieren tener no los mejores hijos, sino las mejores notas, pues entonces también termina convirtiéndose en una situación complicada. Ser el mejor no es ser el mejor como lo podría leer alguno socialmente. A veces tener más la capacidad de disfrutar es mejor que el que saque la mejor nota. Doctor, o sea que las instituciones educativas y los padres de familia son los grandes responsables de tener unos niños estresados. Yo sí creo, los niños no tienen otra tarea que estudiar. Por fortuna, cada vez más las legislaciones en nuestros países prohíben que los niños puedan trabajar. Entonces los niños, la tarea que deberían tener, su oficio, es estudiar. Entonces la mayoría de los niños escolarizados enfrentan estas situaciones de tensión o de estrés en el mundo escolar, en el mundo de sus colegios, de sus escuelas. Entonces allí hay mucho. Y otros, obviamente, que es un factor que en nuestro continente no lo podemos desconocer, son esas disfunciones familiares muy fuertes que terminan siendo situación de tensión. Entonces tú lo ves en padres que están muy peleados, usemos el término más sencillo. Agarrados. Y entonces, claro, los niños, a veces los padres, de una manera equivocada, intentan llevarlos a que tomen partido por uno de los dos, y eso genera una situación de estrés muy importante en los chicos. Como padres de familia solo podemos hacer una cosa con nuestros hijos, darles mucho amor y respetarles ese espacio. Doctor, vamos a hacer una pausa para que en la segunda parte hablemos de la ansiedad, otro trastorno. Hola Diana, gracias por invitarme a tu programa y hoy les voy a enseñar un súper ejercicio para el abdomen y también al mismo tiempo vamos a quemar grasita porque es muy cardio. Entonces este ejercicio lo recomiendo hacer por tiempos, como así, no cuenten, o sea, traten de que sea uno, un minuto o dos o un minuto y medio. Entonces vamos a empezar. Voy a apoyar las manos y voy a ir con los pies en planchita hacia atrás. Y luego hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante.
voy a tratar de no hacer esto, no. Siempre mantener la cadera arriba en una pirámide. Entonces, atrás, adelante. Siempre debo exhalar cuando voy adelante. Entonces, recuerda que si tú tienes los brazos en esta posición, o sea, yo puedo hacer el ejercicio así, me puede afectar el hombro, porque el hombro está en una posición que no es muy cómoda y si has tenido luxaciones o algún problema de hombro, se te pueden incrementar. Por lo tanto, siempre que yo esté en esta posición de plancha, que es muy común, debo de tener la cabeza adelante de los brazos, como así, en esta posición. Ahora les voy a mostrar otro ejercicio fundamental y muy importante para el abdomen y también es de Insanity. Entonces, ¿qué es? Se llama un skipping. Entonces voy a llevar las rodillas hacia el pecho. Primero lo puedo hacer despacio. Cuando ya coja el ritmo, puedo ir rápido. Puedo hacer modificaciones girando. Puedo hacer pataditas más adelante. Espero que lo practiquen y sigan sus rutinas en casa. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Celuisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien. Busque un profesional en la materia. Verifique su condición de especialista, graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. Como empresaria y presentadora, Arbitis no puede faltar en mi vida diaria. Es un alimento que viene en forma de sachet. Es un potente antioxidante que me ayuda a regenerar las células de mi cuerpo. Además, estimula las fibras de colágeno y elastina. Esto hace que se retarde el envejecimiento. Arbitis renueva, tonifica y nutre mi piel, lo que hace sentirme muy bien. Ya hemos tratado el estrés. Hablemos de la ansiedad. Primero podemos definirla. Es bien necesario establecer como este par. Decíamos que el estrés generalmente es una situación de presión y hay fenómenos externos, como lo explicábamos, hay una causa determinante, ya sea de afuera o biológica internamente. En la ansiedad hay correlatos biológicos, pero lo que consiste es en esa sensación inexplicable de inquietud, de desasosiego, que me va a suceder o que me pasa algo que no tiene una explicación, que no tiene un origen y que a veces se manifiesta en el cuerpo, que es lo que nosotros, algunos diferencian ansiedad y angustia, la sudoración en las manos, la taquicardia, como sentir que el corazón nos va más rápido, la dificultad para respirar, las molestias gastrointestinales en el estómago, a veces la sensación de adormecimiento en las piernas o las manos, es un reflejo de la ansiedad. Es necesario decirle a nuestros televidentes
que la ansiedad hace parte de la cotidianidad, es decir, te genera ansiedad, claro, la entrevista, te genera ansiedad llegar a tiempo, el examen, te genera ansiedad el examen, te genera ansiedad la cita, ¿sí? Son cosas que generan ansiedad. Lo que lo hace, digámosle patológico, es que esto se hace persistente, es decir, está ahí todo el tiempo, duradero, es decir, tiene una unidad de tiempo, y disfuncional. Esa ansiedad no me deja funcionar de manera adecuada. Esa ansiedad se vuelve permanente, ansioso por todo, hasta pensar en la hora del almuerzo se le vuelve un problema. Si el hijo sale, le preocupa que salga, si el hijo no sale, le preocupa que no salga, si el hijo tiene muchos amigos, todo, tiene una preocupación por todo, una preocupación excesiva por las cosas cotidianas. Y a veces, que ese es como el dolor crónico en lo físico, y a veces hay estallidos de esto que cuando son tan marcadas nosotros les decimos pánico o ataque de pánico. ¿Cómo se relaciona la ansiedad con el estrés y la ansiedad con la depresión? El estrés es un factor de riesgo para la ansiedad. Es decir, el estrés es uno de los factores de riesgo grandes en la medida que la presión es permanente, constante y que no genero como una válvula de escape. Los trastornos de ansiedad es generalmente una de las formas de estallido, es decir, ya una situación constante, permanente, duradera y disfuncional. Perfecto. ¿Y cómo detectar si me estoy volviendo ansioso? Es que es muy fácil que los otros o una tercera persona vea el problema, pero cuando se trata de nosotros mismos, y lo hemos hablado muchas veces, aceptar que lo tengo ya es un poco más duro. Pero ¿cuáles son esas señales? Porque todos las tienen que saber para que empiecen a decir, aquí me tengo que poner las pilas porque estoy sufriendo de ansiedad. Los trastornos de ansiedad hay de diferentes subtipos. Es decir, en algunas personas se les presenta por esto, por esa preocupación excesiva por las cosas cotidianas, una incapacidad de disfrutar las cosas y expresiones en el cuerpo, sudoración, taquicardia, y los estallidos, es decir, como el incendio de esa ansiedad, es lo que nosotros llamamos ataques de pánico. Es que de un momento a otro esa preocupación, esa situación en el cuerpo es la sensación inminente de que algo va a pasar, de que me puedo morir o que me va a enloquecer, y con grandes manifestaciones somáticas, grandes manifestaciones corporales. Doctor, he conocido casos de personas que se encierran en sus casas porque les da miedo salir, porque están pensando constantemente en la muerte o que les va a pasar algo, que les van a secuestrar, que algún suceso tormentoso les va a pasar en su vida. Es muy posible que todas esas personas que conoces han tenido trastornos de ansiedad. Nosotros vemos que hay algunos trastornos de ansiedad que tienen temor a la exposición, a ser escrutados al espacio público. Entonces, los trastornos de ansiedad con agorafobia, agora es la plaza, fobia a las plazas públicas, entonces lo que los hace es retraerse y quedarse encerrados en sus lugares donde se sientan seguros, y cada vez es un círculo que se cierra más, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento para las personas que sufren de estrés y para las personas que sufren de ansiedad? En el estrés lo importante es aflojar la válvula de presión, es decir, generar una válvula de escape. Aquel que de pronto, de alguna manera, sienta que es que su situación laboral se le ha vuelto que ya no aguanta un segundo, y lo dices, hay gente que te lo dice, es que estoy a tope, y ya empieza a tener dolores de cabeza inexplicables o dolores en el cuerpo o molestias o adormecimientos y no se puede concentrar igual, seguramente lo mejor es bajar la válvula de escape. Entonces, 3 días ojalá, o 2 días fuera de toda esta situación del entorno. Para el estrés lo que hay que quitar es el elemento de presión. Hay gente que dice, voy a tomarme unos días de relax, se van para la playa y allá siguen con su trabajo y con toda la presión y siguen en las mismas. Eso pasa muy frecuentemente. Entonces, claro, si va y uno entiende que muchas tienen, uno los ve, las parejas, ¿no? Es que yo tengo una serie de compromisos, ¿cómo me desentiendo? Pero póngase horas, diga, bueno, voy a trabajar de 4 a 5 y el resto... A pasar bueno, a relajarse, a dormir, a tomarse un jugo, un trago, a estar desconectado de eso que le está generando estrés. Y los trastornos de ansiedad, sí, depende de las características del trastorno. Usualmente la palabra, la psicoterapia, experiencias emocionales correctivas, como lo hemos hablado con anterioridad, y algunas personas requieren algún tipo de medicación.
y es necesario disfrutar la vida al máximo, doctor. Venimos aquí para ser felices, ¿es verdad o no? Yo creo que uno tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Y ya saben todos sus datos para que lo contacten en caso si es necesario o si quieren consultarle algo. A ustedes les mando un abrazo grandísimo. Por favor, se me cuidan mucho y nos vemos mañana para que escribamos juntos cada página de este diario. Gracias, doctor.